Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos en una serie nueva en Assassin's Creed Syndicate. Este tampoco lo he jugado. Así que vamos a meterle caña. Vamos a empezar. El pasado es tu campo de juego. Abstergo. Hola, iniciado. La División de Investigaciones Históricas de Abstergo tiene varios proyectos en Londres. Ya sabes que cuando Abstergo hace movimientos importantes es que los templarios traman algo. Creemos que andan tras la pista de un nuevo fragmento del Edén. Tengo gente en Londres buscándolo. ¡Torre! Jacob e Ivy Fry son gemelos. ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde. Activa la cámara, Vex. Ya tengo imagen. ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados. Hay que examinarlos bien. Pondré a los iniciados en ello cuanto antes. No te pega nada llevar arma. Vamos a meternos aquí a ver qué descubrimos. Tengo algo. Isabel Ardán tiene una reunión aquí en unas horas. No pone con quién. No pone con quién, Rebeca. Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo. La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres. Se hizo. Ahora quiero probar el nuevo equipo. No me gusta cuando estos dos se toman libertades. En fin, solo podemos coger aire y continuar hacia adelante. Tú buscarás ese fragmento del Edén investigando las vidas de Jacob e Ivy Fry, unos gemelos asesinos del Londres victoriano. Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos. Suerte. Hermano George, tal y como temía, Londres ha caído. Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda, y tres veces me has respondido con silencio. Pero lo haré una vez más, porque no tengo ninguna otra alternativa. Te necesito. Londres te necesita. Dirás que es una tarea demasiado grande, o que es pronto para actuar. Recomendarás paciencia. Pero mientras esperas, los templarios consolidan su poder. Han elegido a un gran maestre tan despiadado, tan concienzudo, que uno diría que es el propio Reginald Birch redivivo. Su nombre es Crawford Starrick y pretende dominar el mundo. No hay aspecto de la sociedad que no controle. No hay industria libre de su lúgubre influjo. Durante el día, los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley. De noche, una violenta banda callejera, los Blighters, infunde el terror en todos los corazones. Ningún negocio queda limpio de su ponzoña. Ninguna persona sin explotar, sea por engaño o por la fuerza. Me temo que nuestro enemigo tiene planes en las más altas instancias. Y mientras miramos hacia nosotros, me atreveré a decir que con miedo. La ambición de Crawford Starrick está fijada en el exterior. En reinos y continentes sin conquistar. Por poco tiempo, porque él sabe. Como yo mismo te he dicho incontables veces, que quien controle Londres, controla el mundo. El hierro se envía desde aquí. El templario a cargo y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris. Luego, Sir David Brewster. Se ha apropiado de una baratija que podría arruinarnos en esta guerra. ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta. ¡Oh, claro! ¡Qué osadía! Damas y caballeros, los invencibles gemelos Fry, todas las noches en Covent Garden. Thank you.
¿En serio? He estudiado los planos del laboratorio y cubierto todas las rutas. Tengo todo lo que necesito. Aquí mismo. Le daré refuerzos a Ferris de tu parte. Luego hablamos. Hay que coger un tren. ¡Jacob! ¡Ivy! ¡Que la hermandad os guíe! Vaya, está más asustado que nunca. La edad no perdona. ¿Te divierte ser así con él, Ivy Fry? Igual que a ti, Jacob. Disfruta. ¡No mueras! ¿Cuánto tiempo piensa seguir así? ¡Molesta a los demás trabajadores! ¡Que se calle! ¡Y arreglad la maldita máquina! ¡Y traedme el áudano para la cabeza! Sí, enseguida. Hostia, empezamos fuerte con la explotación infantil. Y sí, es en la Revolución Industrial, en Londres. ¿Qué es ese contador de mierda? ¿Aumenta la experiencia o algo? ¿Qué es eso? Ah. De acuerdo. Cerrada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Para antes de que pase algo! Nadie entra ni sale a no ser que haya problemas. Pararé las máquinas, se abrirá la puerta y podré llegar hasta Ferris. Vale, o sea que... Vale, vale. Entiendo. Sobre la marcha. Vale, o sea, si no hay enemigos, no necesito el sigilo, o sea que vale, vale, ok, ok. ¿Quién de vosotros es el responsable? No hemos sido nosotros. Yo. ¿Quién eres? Inspector de Sanidad. Pasó a mejor vida. Y tú también pasarás. Vamos, vete a casa. Aprenderás a pedir ¿Unas últimas palabras? Con él y vamos a celebrarlo. Romper defensa. Vale. Parecen muñecos de trapo, o sea, el asesinato es un poco ñe, relativo aquí, pero bueno, ok. Allá voy, Ferris. El señor Ferris ha ordenado que todos los que trabajen en la fábrica durante la Pascua reciban raciones. Pasemos a asuntos más importantes. Que ni se molesten en volver. La cena se ha reducido a media hora. Usad las máquinas con cuidado. Si perdéis un dedo, vuestro empleo será lo siguiente que perdáis. El señor Ferris se ha percatado de la bajada de producción. Uf.
Vale. Vale. Uy. Vamos, 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 mezclate. Eso es guardia también. Me tengo que pegar por cojones, ¿no? Estoy hartando de ti. Creo que más bien sí. ¡Atrás! ¡Lo vas a lamentar mucho! Eso me ha gustado. Sigilo, te hace más rápido. Vale. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Vale, igual tendría que haber pensado en hacer esto antes. Soy un poco lerdo. Un poco bastante lerdo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Vale, todo el mundo fuera. William Gibbs, Abigail Smith, Jasper Robertson. Aquí aprenderéis lo que es bueno. Debéis apartaros cuando diga vuestro nombre. Harry Whisper. A los más rápidos. Louis Morgan. Trevor Ward. Vale.
señor Ferris. Deberían llevar al chico de la fábrica a que le curen. Bien. Quítaselo de la paga. Sí, señor. ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris? Se pedir por arriba también, ¿no? Estoy en zona restringida, me pongo la capucha mejor. Pero esto tiene que estar ardiendo, tú. El metal y demás, o sea, tío. Por aquí nada. Hostia, mira, tío, los niños trabajando, chaval. Perdón, perdón, me pongo así, ¿no os asustáis? ¡Que alguien se ocupe de él! Estaba mirando, tío, esto. Qué duro, ¿eh? Punto de entrada, arriba. Se acabó. ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starrick. Uno grande, pero no lo suficiente. Tu gran maestre caerá. Los asesinos, podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca. El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años y seguirá haciéndolo. Es la ciudad en sí misma. Acabaremos arrebatándoos Londres. ¿Desde Croydon? Te escondes entre las sombras, cual cobarde. Lo dudo. Escapa en el tren. Ok. Ha salido de la zona restringida. Genial. Ojo. Lo que yo he visto es... eso. Combos dobles y tal, eso me habían hablado, que se pueden hacer hasta cuatro. Es que estuve en casa de un amigo y jugué un poquito. Escapa en el... pero... no os da
miedo, chicos? Bueno, parece que tenemos una parada no programada. Bajar, ¿no? Sí. Vale. La próxima mejor caminaré. Hostia. A tope, cinturones de iniciado. Y ahora, eso no me gusta. El cambiar de prota, uf, no sé cómo lo voy a llevar, ¿eh? Pero bueno, vale, ok, no pasa nada. El astillero. El cuartel de la guardia. El laboratorio de Brewster. Aquí está el fragmento del Edén. Sin cabos sueltos. Ahora separaré la locomotora para crear una distracción. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y los suministros de Brewster? Cobarde. Mola, sepáralo. ¿Por qué se acerca? ¿What? Ah, porque estaba dando una curva. Voy de camino, Sir David. Debería saquear para recuperar el cuchillo. No los he recuperado esta vez. Ah, o sea que no depende de... Vale. Espera. Estaba viendo algo raro en el mapa, digo, ¿qué es eso? Un cofre. No me dejas... Bueno, sí, bueno, a medias. Señorita, por favor, si nos delata, nos mandarán al laboratorio. Nos iremos de aquí en cuanto pare el tren, señorita. Pobrecillos, tío. Silencio, ay, niño. O seré yo la que se encargue de esconderte. Se presentó por sorpresa.
Vale, mierda, me han visto, lo han bajado, sí. Ok. A ver, espérate, venid para... Bueno, no. Vale, quería hacer uno... combinado, pero vale. Huele como si hubiese cocinado Jacob. Esto os mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio. Seguidme por las vías. Tú quédate por aquí, vigilando. De acuerdo. Pegaré un grito si veo algo. Miraré desde arriba. Nunca está de más ser precavida. Hostia, hostia, que vienen, no, vienen mil aquí. Quiero en el último momento, hijo de puta. Necesito 2 semanas más con el artilugio. Sus cuestionables prácticas están empezando a llamar la atención. Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Sir David. No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Estoy domado como un caballo, señorita Thorne. Sir David, volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Le echaré a los lobos. Buen día. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Green. Interrogad a ese hombre y traedlo al laboratorio. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. Ah, más fotos de lugares elevados, vale. Objetos, para tirárselo por desde encima. Por cierto, ¿cómo no se le caía el sombrero con el moño que lo tenía? O sea, el sombrero aquí, tío, casi en la frente. ¡Ojo! Muy útil. Ya casi estoy. Pero
tiró el de arriba, no te voy a engañar. ¡Sube! Eres gilipollas, tío. Es que eres gilipollas. Es que de verdad. Es que eres un normal. ¿Demostración? No. No, no. Eso, bien hecho. Oh, muchísimas gracias. Estaba en un pequeño apuro cuando... Mira por dónde... Me salvaste. ¿Y el laboratorio secreto? Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. Está bajo tierra. Necesitas una llave. Uno de los guardias me la... Gracias. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. Vale. Pero hay que ir para allá. ¿Hay que salir ahora? ¿Puedo? Sí. Esto... Ah, perdón, perdón. Vale, 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 vale. Vale, a ver, cuidado. ¿Qué haces? No te saques la llave del bolsillo. La señorita Thorne se colgará tus tripas del liguero. Pues echemos un vistazo abajo entonces. Quiero ver ese artefacto. ¿Acaso no aprecias tu vida? ¿Por qué no me marca ahora? Joder. A través de las paredes... Deja a las ratas en paz. Tienen el mismo derecho que tú de estar aquí. Métete en tus asuntos. Se las doy a mi gato. Pobres ratitas. La tengo. A tope. Buah. Hay que bajar. ¿Acaso crees que Edgar se asoma a mirar? ¿Nos lo contaría? Por supuesto que no.
Si yo tuviera una llave, no diría absolutamente nada. ¿Qué se trae Sir David entre manos? Vale, ven por aquí. La entrada secreta. Laboratorio. Ahí. Ahí está, la entrada al laboratorio de Brewster. Perfecto, has ganado 2 puntos de habilidad. ¡Ojo! En nuevas habilidades. ¡Hostia puta! Vale. Necesito asesinato. Hombre, pues sí. No sé por qué tengo que comprar las habilidades que tiene cualquier puto asesino. La verdad, sabe. Cofres cerrados. ¿Son solo cofres o es algo más? Vale. Vale, en principio bien. Y esto es más vida, ¿verdad? Sí, me interesa. Señor, para ti. Los chicos están hechos polvos. Lo podéis dejar para mañana. No os preocupéis. Vamos, coño. No, hostia, eres imbécil. Por favor. Fragmento del Edén. Aumenta la electricidad. Pero se volverá inestable. Ya oíste a la señorita Thor. Necesitamos resultados. Por Júpiter, se vuelve
Edimburgo. Si me permite la indiscreción, esa sería una idea atroz. ¿Por qué? Es la manzana de Dios, no la suya. Daría alguna. Darwin quedaría destruido. Quizá el riesgo merezca la pena. ¡No hablará en serio, Sir David! No es más que una broma, Reynolds. Todos los secretos del artefacto acabarán el control de los templarios sobre Londres. Los asesinos caerán y Darwin no será más que un recuerdo barbudo. ¿Qué se habrá creído esa razón? Es como el peor de los insectos, pero... ¡qué ingeniosa! ¡Vamos! Hora de agachar la cabeza, Sir David Brewster. Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorn ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar aquello que no podemos tener. Es nuestra naturaleza. Hostia. Ya. Vale. Vámonos. No me gusta la mierda de los fragmentos de la identidad, la verdad. Pero bueno. Es lo que... ahí. No pares. Muy poco. Yo que tú seguiría corriendo por si acaso. No me fiaría. Bien. Perfecto. Capa económica. ¿Y esa explosión? ¿Qué explosión? ¿Ivy? El fragmento del Edén arrasó con el laboratorio. ¿Esa masa mágica de metal hiperbólico? Me sorprende. Que seas incapaz de valorar los fragmentos, ¿no? Salió todo según lo previsto. Hubo una complicación. ¿Qué ocurrió? El laboratorio explotó. Jacob. Tú descarrilaste un tren. ¡Oh! ¡Es verdad! ¿No? El tren descarriló y yo estaba ahí. Maté a mi objetivo. Brewster también es historia. Así que la misión fue un éxito, a pesar de vosotros. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Estamos perdiendo el tiempo! Sabes tan bien como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario los últimos 100 años. Y se han vuelto demasiado fuertes. Paciencia. Pero tienen otro fragmento del Edén. Sir David está muerto. No sabrían cómo usarlo. Vuestro padre, un hombre muy sabio... os aconsejaría que lo dejarais en manos del consejo. Nos veremos luego en Crowley.
paciencia, Ivy. El amargo sabor de una oportunidad que se escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. Olvídate de Crowley. Padre querría que escucháramos. ¡Oh, padre! Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Fry, puede que tengas razón. Adelante, pues. Sí. Vamos. Camino a Londres. Lo sé. Apenas has podido conocer nuestra última adquisición de Abstergo. Pero quiero echar un ojo a Sean y Rebecca. Sigo creyendo que atacar a una templaria es un error. ¿Y el dron qué? Llamar doctor gramática. ¡Ah, Isabel! ¡Qué agradable sorpresa! Nuestros amigos comunes llegarán pronto para buscar el artefacto. Una vez localizado, se lo haré saber. ¡Bien! Como siempre, un placer. Idiota. Gente como usted da mala imagen a los historiadores. Me temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings. Gracias por facilitarme el trabajo. ¡Oh, mierda! Esto pinta muy mal. Maestro Berg, agente da Costa, ocúpense de ellos. ¡Moveos! ¡Que no escapen! Tenían que esperar a que encontrases la información. Pues vale. Semejante despliegue ha puesto en riesgo toda la operación. Debes sincronizar los recuerdos de Jacob e Ivy. Si es lo que quiero. Encontrar algo que nos dé ventaja sobre el enemigo. El tiempo apremia y es evidente que ya hay vidas en juego. Buena suerte. La primera raza de los roviarios... que te ponen datos. Qué pasada. Mola esa mierda, ¿eh? Nunca había visto tantas personas juntas. Las agitadas aguas de Londres. ¿Cómo lo describiría, padre? El siguiente paso es encontrar a Henry Green y formular un plan de ataque. ¿Quién es ese Green? El asesino que protege Londres. ¿No me has escuchado las tres primeras veces? ¿Escuchar qué? Cuidado. Perdón, señor. ¡Hey! ¡Vuelve aquí, rato del demonio! ¡Coño! La otra me ha dicho Jacob, no. Es una trampa. Niño de mierda, que te parto las piernas, ¿eh? Me la suda que seas un niño. Me has robado, hijo de puta. De acuerdo, ratero miserable. Es tuyo. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Esta hostia, un señor se ha teletransportado. Será un placer partirte los dientes. No puedes conmigo. ¡Excelente! ¿Qué más tiene Londres para nosotros? No es momento de hacer turismo, Jacob. Es hora de buscar a Henry Green. Siempre he trepado mejor que tú, ¿no es cierto? No, que yo recuerde. Escúchame, yo tengo que recuperar los cuchillos que me ha dicho gástalos. Pero bueno, pues nada. Esto es trampa, ¿eh? Ya lleva ya una ventaja que lo flipas.
Pues sube, coño. Hombre, ha empezado media hora antes. ¿Dónde estará la tienda del señor Green? Aparecía en el mapa de padre. Dos asesinos. Misma altura, un hombre y una mujer. Unos 20 años y sendas sonrisas burlonas. Sois los gemelos Fry. ¿Y ustedes? Henry Green, a vuestro servicio. Lamento mucho la pérdida de vuestro padre. Gracias. ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starrick? Entiendo que el Consejo pide novedades. Que Londres sea libre, por el bien del futuro de todos sus habitantes. Por suerte, el Consejo ha entrado en razón y os ha enviado al fin. Sí, eso es. Por desgracia, me temo que tengo malas noticias. Hoy Starrick está al mando de la infraestructura templaria más avanzada que ha habido jamás en Occidente. Cada clase, cada distrito, cada banda e industria. Su alcance llega a todos los rincones de Londres. Siempre he deseado ser el líder de una banda. Uno firme, pero justo. Llevaríamos uniforme. Y uniría una impensable mezcla de rufianes bajo el mismo nombre. Eso es, Ivy. Los llevaremos a nuestro bando. ¿Sí? ¿Cómo arrastraste a esos jugadores de cartas de la taberna Oakbrook al río? ¡Ah, eso fue diferente! ¡Me habían ganado! ¡Ya lo tengo! Nos llamaremos... los Rooks. Nunca he sido un estratega. ¿Tienes un plan mejor? Buscar el fragmento del Edén. Oh. Bien. Veamos la disposición del terreno. ¿Vamos? A tope. Estamos en lo más alto de Whitechapel. A ver, cuidado. Observa lo que Starrick le ha hecho a Londres. Whitechapel está infestado de crimen. Trabajo infantil, a pesar de la ley. Una banda conocida como los Blighters asola las calles. Y por detrás, los templarios manipulándolo todo, como en el resto de distritos. Debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron. Liberaremos a Londres de Starrick. Tiene mi palabra. Y a mis Rooks. Ivy Fry, tu pasión es admirable. Vamos. Volvamos a mi tienda. Os pondré al corriente del resto. Me encanta porque hasta en la revolución industrial hay carros de heno, tiraos. Un líder de la banda de Starrick. ¿Y qué quiere de usted? Está interesado en mi investigación esotérica sobre uno de los artefactos precursores. El fragmento del Edén. Cuénteme, ¿quiénes son esos Blighters? Starrick, al sentir la necesidad de un ejército, reunió a lo peor de los suburbios. Algunas bandas de la ciudad trataron de evitarlo y fueron masacradas por ello. Ahora solo se les oponen los Clinkers de Whitechapel, pero no hacen sombra a los Blighters. Entonces hagamos migas con ellos, ¿no cree? Es justo el tipo de gente que buscamos. No lo dirás en serio. Ivy, están listos para luchar y oponerse a los Blighters. Es mi oportunidad. ¡Tiembla, Londres! Ya están aquí los Rooks. A tope. Pues le seguimos. ¿Hay ese icono del mapa que me dejaba? Lo otro son mierdas de fragmentos. Maldita sea esta ciudad. Nadie mira por dónde va. Sí, ya me he dado cuenta. Condenado Durud, a este paso no voy a acabar nunca. Solo la providencia sabe a dónde se dirigen ya esas palabras. En fin, debo ponerme manos a la obra y sustituirlas por otras. Si se le antoja algún relato, me encontrará donde la cerveza está tan caliente como los ánimos. Adiós. Pero qué hombre tan peculiar.
Ese Jacob Fry era Charles Dickens. Lo conoce todo y a todos en esta ciudad. Yo en tu lugar guardaría ese contacto a buen recaudo. Keylock anda cerca. No pueden hallar mi tienda. No lo harán. Tomad, quizás os sea de utilidad. Sí, eso espero. Mi carruaje está por aquí. Usadlo para despistarlos. Quedamos en la tienda de antigüedades. ¡Hostia! ¡Buen chico! Hay que alejarlos todo lo posible de aquí. Malas noticias. Destruye. Hostia puta, tío. Se han ido. Ahora volvamos con el señor Green. Bueno, sí, vale. Eres incansable. Y gracias a eso, cuando todo esto acabe, me convertiré en maestro. George nunca haría algo así. Contigo al mando, lo que sea que quede del cuidado. Eso ha dolido, querida hermana. Espero que el señor Green haya llegado a salvo. Vamos, no me digas que te gusta ese tipo. ¿Y qué pretendes que hagamos si nuestra principal fuente de información aparece muerta? Es imposible que Starrick sea tan escurridizo. Propongo que demos media vuelta y lo busquemos. Y por eso tú no estás al mando. ¡Oh! Bueno, está aparcado un poco de aquella forma, pero vale. ¿Los habéis despistado? Sí, hemos hecho algo más. ¿Quién es toda esta gente? Con los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad. Espléndido. Necesitaremos ayuda. ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starrick y obtenemos el control. Hay que apuntar más alto. Starrick influye en todos los niveles de la sociedad. Debemos hacer lo mismo. Ya veo por dónde vas, Ivy. Necesitamos a los Rooks. Esa banda no existe, ni existirá nunca. Creo que acabo de tener una idea. La policía va a tener que hacer la vista gorda. Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline. He oído que es un maestro del disfraz. Siguiente paso. Niños. ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías. Clara O'Day. Una chiquilla muy lista. Para terminar, conviene recordar que Starrick nunca actúa solo. Hay líderes de las bandas en todos los distritos. Sin duda, no tardaréis en dar con ellos. Rexford Keylock, conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista. ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo. Un momento. Un objetivo templario. Convendría investigarlo. Tened mucho cuidado. Es peligroso. No se preocupe por mí, Green. No me asustan unos matones. Hostia, pues nos han caído deberes así en un momento, ¿no? Sí, nos han caído deberes. El mapa de Londres. Completa actividades de conquista para capturar territorio de los Blighters. Mata al jefe del crimen templario para conquistar el distrito. Wow. Cuartel de banda, Aberline. Niños. Caza de templarios. Vale. De momento está aquí, creo. ¿Cuál es el plan, no, gran estratega? Por favor, el de las ideas brillantes eres tú. Bandas, luchas, hasta los atuendos. Creo que deberías tomar la iniciativa. Si insistes. Conquista Whitechapel. Ok. El menú va a alternar entre Ivy y Jacob. Ivy se inclina a un acercamiento sigiloso, mientras Jacob tiende a la agresividad. Comparten dinero, experiencia y recompensas, pero tienen equipo y habilidades diferentes. Vale, qué liada, tío. Vale, pero de momento sí, hasta aquí. Espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome y en el próximo ya. Sí que sí. Continuaremos. Pero de momento hasta aquí. Eso es un caballo muerto, espérate. F. Vale, de momento lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome.
Y hasta luego.